¿Qué es lo que te largas? ¡Te me largas! ¡Ya! Pero... ¡Ay! ¡Se dijo descarado mentiroso! ¡Ay, te odio! ¿Qué hora? ¿Qué mosca le picó a Lucía? Ahora sí que no lo entiendo. Ay, Lucía. Ay, pero te atreviste de regresar, cínico desgraciado. Ay, pero ahorita, ahorita vas a ver quién soy yo, ¿viste? Ay, vas a ver quién soy yo. ¡Voy, voy! Ya vas a ver. Lucía, mi amor. ¿Pero qué haces con esa agua? Por favor, ábreme la puerta. ¿Pero para dónde vas con esa agua? Mamita, por favor, ábreme la puerta, ¿sí? ¡Anda, mamá! ¡Voy a meter una cucaracha que está echando el escalón! ¡Ábreme, por favor! ¿Pero matar una cucaracha con agua? ¡Mamita, por favor, ábreme la puerta que se me va a escapar la cucaracha! Bueno, está bien. Asegúrate que vas a mojar a quien tú quieres y no a otro. Yo solamente vine a decirte que la generala dice que vayas mañana más temprano para que le planches la ropa a la niña para el colegio. ¡Gracias! Juan, espera, yo voy contigo. Es que mira, óyeme algo, Lucía. A ti definitivamente te falta un tornillo. No, te digo, a ti te falta la ferretería completa. Pero mami, pero... ¿Y tú por qué querías mojar a Raúl, Lucía? ¡Por mentiroso! ¿Por qué le detesto? ¿Por qué se me da la cara? ¿Y por qué? ¿Por qué quería hacerlo? Pero no era él. ¡Ay! ¡Qué bueno saber que lo odias! Yo pensé que te gustaba. Quiero que sepas, mi amor, que a mí me trae loquita. Y yo creo que él se vuelve loco por mí también. ¡Chao! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¿Pero tú qué haces aquí? ¡Me asustaste! ¿Cómo quise que sea esta dirección? Me la dio Rafa. Le dije que necesitaba platicar contigo. Bueno, ven